tarde. Eu queria agradecer ao Sérgio, ao Boaventura, ao projeto Alice pelo convite. Eu esteve aqui faz um ano e meio para a primeira palestra Boaventura de Sousa Santos, que foi uma grande honra para mim. E ele, eu prometi que eu ia aprender português, mas ainda não consigo, então vou mudar a espanhol, mas se vocês me invitarem mais uma vez, num ano, eu prometo que eu vou falar português. Para mim, dar esta charla e vir aqui é como volver a casa. Há um concerto muito famoso de Toquinho, o famoso cantautor brasileiro, onde ele está começando em um teatro a cantar sua música, e ele agradece a las pessoas, ele está solo no escenário, e le agradece a las pessoas que dizem que estão com ele. E ele diz que el escenario obviamente se ve vacío, pero que con él están varias personas que lo han influido, lo han acompañado. Algunas de esas están en el escenario, otras ya han muerto, y la ventaja que tengo en este auditorio es que va a ser muy evidente, digamos, que muchas de las cosas que tengo para decir hoy tienen profunda influencia, profunda afinidad con todo lo que ustedes oyeron esta mañana de Boaventura, del proyecto Alice y del CES en general. Entonces, obviamente voy a hacer algunas citas, pero pueden considerar que mi trabajo está profundo y estructuralmente influido por las ideas que aquí se han expuesto esta mañana. Y por eso mi presentación va a tener dos rasgos específicos. Una es que yo no puedo dividir el trabajo académico del trabajo activista, entonces voy a ir y venir constantemente de ponerme el sombrero, digamos, académico-analítico, de un lado, y ponerme el sombrero de activista y de trabajo en derechos humanos, que es el tema de este panel. Como bien lo dijo Paula, yo cofundé y codirijo una ONG de derechos humanos que se llama De Justicia, que tiene varios miembros aquí entre los asistentes con los que he hecho este trabajo, que es un trabajo en últimas colectivo, de tal manera que voy a la evidencia empírica, que así la llamaríamos, digamos, en metodología de investigación social convencional, realmente viene del trabajo de acompañamiento y de incidencia en derechos humanos, fundamentalmente en este caso con pueblos indígenas en América Latina, pero, y este es el segundo rasgo que quiero resaltar, quisiera tender algunos puentes de esos locales, de esas realidades muy locales, a realidades más globales, y empezar y sugerir algunas conexiones sur-sur, que es el trabajo más reciente que vengo haciendo, trabajando bastante en África, poco a poco también en Asia, de tal manera que ese es el espíritu, y por eso también el espíritu de que voy a hablar en español, pero la presentación está en inglés como para facilitar tanto la traducción como para aquellas personas que están aquí de Sudáfrica o de otros países, digamos, no hispanohablantes ni lusohablantes. Y literalmente mi presentación va a seguir ese orden. Voy a hablar del extractivo capitalismo, del capitalismo extractivo y derechos humanos en lo que llamo campos sociales minados. Y esas son las tres partes breves de mi presentación, que surgió, y aquí comienzo entonces, de un trabajo de acompañamiento con pueblos indígenas en Colombia. Cuando íbamos a trabajar en otros temas, hace unos 6-7 años, empezamos a encontrarnos con que muchas de las luchas y los reclamos de los pueblos indígenas se hacían en términos, y la palabra siempre era consulta previa. Se exigía el derecho a la consulta previa. Quienes vienen de América Latina obviamente saben que este ya es un tema absolutamente central, absolutamente medular en la vida política de nuestros países. En ese entonces no, era una figura relativamente reciente, eso fue antes de la Constitución ecuatoriana, de la Constitución boliviana, de tal manera que el hecho de que muchos de los reclamos, por ejemplo, sobre el buen vivir, sobre el territorio, sobre la cultura, se hicieran en términos del derecho a ser consultado, era en sí mismo llamativo. Y yo creo que requiere cierta explicación y cierta reflexión. Entonces, lo que voy a hacer en esta charla consiste en dar unos pequeños inicios de respuesta a tres preguntas. ¿Por qué?
¿Por qué reclamos sustantivos sobre vivir bien, sobre mantener el territorio, como los dijeron en el panel anterior? Por vivir el territorio se hacen en términos o se articulan en términos de ser consultado, de participar. Dos, ¿cómo se hace esto? ¿Qué pasa en la práctica? ¿Cuáles son los casos mediante los cuales se dan este tipo de consultas? Y tres, ¿qué efectos tienen? ¿Qué efectos tiene que se haya, digamos, dado este giro hacia las consultas en términos de las reclamaciones de fondo de los pueblos indígenas? Y en la última transparencia, la última imagen que voy a mostrar para responder la pregunta o ayudar a responder las preguntas del panel, voy a arriesgar algunas ideas sobre qué implicaciones puede tener todo esto para los derechos humanos. El capitalismo extractivo, aquí es una audiencia donde puedo pasar rápidamente por esto, es una forma, digamos, de organización político, económica, social, que caracterizo por los siguientes rasgos. Uno es lo que se llama el superciclo de los minerales. En América Latina, alrededor del mundo, acabamos de terminar, de hecho, el año pasado, un periodo de unos 10, 12 años que no se había visto desde finales del siglo XIX. Hay algunos estudios ya económicos interesantes que muestran que desde la fiebre del oro en el oeste de Estados Unidos, que dio lugar a toda la colonización del oeste de Estados Unidos, no se veía esa combinación de una alta demanda por minerales y, del otro lado, una oferta estancada, que explica que minerales como el cobre, el oro, el coltán para los celulares con los que nos comunicamos hoy en día y otros muchos minerales se hayan disparado y hayan ocupado entonces, siguiente, un lugar central en las economías locales alrededor del mundo. Específicamente ustedes ven aquí en el mapa de América Latina, pero en otros lugares también. Esto es lo que Maristela Svampa, una socióloga argentina, ha llamado el consenso de las commodities, que no solamente son minerales, pero me concentro en los minerales, y consiste en el giro decidido y dramático de los países y de los gobiernos latinoamericanos hacia la exportación de commodities, de materia prima, la reprimarización de las economías, de tal manera que la minería, como lo dijo Arturo, en el caso de Colombia, se convirtió en una de las locomotoras, en una de los motores de la economía. Pero, y aquí está lo interesante, esto no sucedió solamente en gobiernos, digamos, neoliberales, sino en gobiernos que se han llamado ellos mismos post-neoliberales, a izquierda y a derecha, tanto Colombia como Chile, por un lado, como Bolivia, Ecuador y obviamente Venezuela, tradicionalmente con el petróleo, se montaron decididamente en esta locomotora. Y por eso, este sector ha jalado, digamos, el nuevo desarrollismo. La idea, pues, de recuperar el viejo proyecto desarrollista que había dejado algunos elementos y algunas ideas en teoría social y en teoría económica para, por último, dar lugar entonces a este consenso que ha sido ya estable, duro, difícil de romper en América Latina durante los últimos 10 años más o menos. Pero, y este es el campo en el cual me voy a concentrar en lo que viene, obviamente ha habido resistencia desde abajo. Y esta resistencia desde abajo muchas veces también, incluso por parte de los pueblos campesinos, por ejemplo, o los pueblos afrodescendientes, por poblaciones no indígenas, ha sido articulada muchas veces en términos del derecho a la consulta. Acabamos de ver y seguimos viendo el caso interesantísimo, también muy difícil, del esfuerzo de los movimientos sociales ecuatorianos por exigir una consulta popular alrededor del parque, de la explotación del parque Yasuní. Si ustedes, un caso más reciente que vengo trabajando, acompañando hace un año, en el suroccidente de Colombia, las poblaciones campesinas se están oponiendo a lo que sería la segunda mina de oro más grande del mundo, de Anglo Gold, y son poblaciones campesinas que lo que exigen es que haya una consulta en relación con la posibilidad de que se otorgue una licencia Anglo Gold, expresada en términos clásicos de democracia participativa, pero democracia radical. Es decir, si yo voy a vivir las consecuencias de esa explotación, yo tengo que tener una voz decisiva sobre lo que pase en relación con ese proyecto. Y esto sucede, y aquí empiezo a ampliar el mapa, a salirme, digamos, un poco de América Latina, aunque voy a caer de nuevo allí, sucede no solamente en el sur global.
Como ustedes ven, por ejemplo, aquí por eso quería en este mapa mostrar a Canadá y Estados Unidos. Las disputas sobre el fracking en Estados Unidos son eso, son la pelea, las comunidades locales contra, en ese caso no el Estado-Nación, sino los estados, los de las provincias, los departamentos, contra la fiebre del fracking. En British Columbia, en Canadá, al occidente, como ustedes ven en el mapa, el esfuerzo decidido y desmesurado del gobierno canadiense por abrir a cualquier precio la frontera occidente de Canadá para transportar el petróleo hacia China, se ha dado lugar a litigios, adivinen sobre qué, sobre la consulta previa de los indígenas de la sección occidental de Canadá que se oponen y quedan como el último bastión, digamos, de defensa de esos territorios contra la explotación de petróleo y el transporte peligroso de petróleo. Esto es, estos lugares y otros son los que llamo en el trabajo, esto que estoy presentando es una serie de papers, pero ahora se convirtió en un manuscrito de libro, lo que llamo campos sociales minados. ¿Por qué campos sociales minados? En algún sentido literal, obviamente porque muchas veces son lugares que giran alrededor de una mina de oro, una mina de coltán, un campo petrolero, como en el caso de Sarayacu, que voy a hablar en un momento, o algún depósito de minerales preciosos. En ese sentido son campos sociales minados, en el sentido literal. Pero también utilizo el término en sentido figurado porque obviamente un campo minado es un campo donde las sociabilidades son altamente volátiles y violentas. Y cualquiera de ustedes que haya hecho trabajo de campo en estos lugares, en la Amazonía ecuatoriana o brasilera, que es otro lugar donde vengo haciendo trabajo de campo y abogacía hace ya un tiempo con algunos compañeros de justicia, se dan cuenta que están entre los lugares más violentos del mundo. Uno de los sitios donde estamos haciendo ese trabajo es en Pará, en el estado de Pará, que figura en cualquiera de los rankings mundiales de violencia entre los 10 primeros, por ejemplo, Belén. Y por último, utilizo la idea de campos sociales minados en el sentido de campos sociales en sentido sociológico para entender, digamos, la lógica que se genera una vez que los estados y las sociedades, digamos, dominantes comienzan a expandirse hasta las últimas fronteras que quedan del capitalismo extractivo. Los lugares donde se están jugando, digamos, estas luchas son exactamente aquellos lugares de la geografía nacional donde los pueblos indígenas y las otras poblaciones marginalizadas, como las ribereñas en Brasil, han sido expulsados históricamente. Y justamente porque son los que quedan por explotar, son los lugares decisivos donde se está jugando, por ejemplo, el futuro de la Amazonía en América Latina. Eso es lo que llamo campos sociales minados y por eso aquí es una muestra final y ya me concentro en el par de casos que quiero comentar en el resto de mi presentación. Estos argumentos presentan oportunidades para trabajo investigativo y activista solidario sur-sur, porque iguales o muy parecidos conflictos se están presentando, con diferencias históricas muy interesantes. Por ejemplo, en Sudáfrica, ahora estamos en un proyecto comparado, porque AngloGold, como ustedes saben, es una compañía de origen surafricano, para ver qué pasa 100 años después de que AngloGold ha tenido una mina de oro como la que quieren abrir en Colombia. Y cómo maneja AngloGold el problema, por ejemplo, gigante que hay en Sudáfrica del drenaje ácido de las minas, que es lo que están diciendo las poblaciones campesinas en Colombia que va a suceder en 100 años. De tal manera que ese decalaje histórico presenta oportunidades para conocimiento, aprendizaje mutuo, pero también para solidaridades activistas como las que estamos tratando de generar entre las comunidades afectadas en Colombia y en Sudáfrica por AngloGold. Y no menciono otros casos en interés del tiempo. Siguiente. Me concentro entonces en los estudios de caso del libro que estoy terminando en relación con este tema. El primero, aquí lo conoce todo el mundo, en otras audiencias me toca hablar 10 minutos sobre Belomonte, pero obviamente aquí, primero porque creo que aquí hay 90% de brasileros, pero segundo porque también es un caso que ha sido muy notorio en todo el mundo. Es rápidamente el caso de la represa de Belomonte, que ya va avanzando. En el 2011, cuando yo hice la primera visita de campo, el año pasado volvimos. En el 2011 no había arrancado todavía, o estaba arrancando la construcción de la primera pared,
el primer muro de la represa, que sería la segunda, tercera represa más grande del mundo, que ahora sabemos, y ya se había advertido por parte de científicos críticos solidarios, que iba a ser solo una de las represas de un sistema amazónico de represas, para generar energía en buena parte para impulsar la explotación mineral en el oriente brasilero. Lo interesante de esto es que el caso fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue justamente por falta de consulta a los pueblos indígenas de la zona, argumentando los activistas que acompañaron a la población indígena que porque el Brasil se había comprometido a cumplir el convenio 169 de la OIT, que es el tratado internacional que regula el tema de la consulta previa, y no lo había cumplido en ese caso, que se debería detener la construcción de esa represa. Pues la comisión le dio la razón a los que pusieron la queja y le solicitó al gobierno brasilero detener la construcción de Belo Monte hasta hacer la consulta. Y allí Brasil mostró, digamos, su talante de potencia regional en emergencia y se negó a cumplir. Se negó a cumplir de manera violenta, en el sentido que, además, retiró a su candidato a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por último, amenazó retirar sus contribuciones a la Organización Americana de Estados Americanos, de la que hace parte la Comisión Interamericana. Finalmente, la Comisión tuvo que echarse para atrás un poco ante el empuje de Brasil, y esto dio lugar a un ataque después liderado por Ecuador, por el gobierno de Rafael Correa, contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que Brasil se sumó durante un tiempo justamente resentido por el episodio de Belo Monte. Segundo caso es un caso mucho más esperanzador, el caso de Sarayacu, que es el pueblo en la Amazonia suroriental ecuatoriana, que viene dando una lucha que para mí es una lucha que es un ícono, digamos, de la lucha por los derechos indígenas en el mundo, que dio lugar a la sentencia tal vez más interesante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año pasado, de nuevo condenando al Estado ecuatoriano por no haber consultado con el pueblo al permitir una exploración previa para determinar si se podía explorar petróleo en ese territorio. En este momento el gobierno ecuatoriano ha cumplido alguna de las órdenes de esa condena, pero no ha cumplido todas, especialmente no ha cumplido el deber de legislar de tal manera que se proteja el derecho a la consulta previa. Pero ese es el segundo caso. Y el tercero es un caso mucho más histórico, mucho más largo, en Colombia, en el que estuvo involucrado Boaventura cuando arrancamos a trabajar en Colombia ya hace unos casi 20 años, que fue la construcción de una represa en el nororiente, el noroccidente colombiano, que es el territorio, digamos, una de las zonas rojas paramilitares en Colombia, y allí también se construyó esta represa sin haber consultado con los indígenas de la zona. Lo que permite ver este caso es qué pasa durante 20 años cuando se ignora el cumplimiento del deber de consultar con la comunidad indígena. En este caso, la comunidad se dividió, muchos se desplazaron hacia las ciudades cercanas y terminó en una situación de fragmentación realmente dramática que hoy vive, a pesar de que la Corte Colombiana, Corte Constitucional Colombiana, intervino para proteger los derechos a la consulta de esa comunidad. Lo que sucede, más allá de los detalles, si les interesan los detalles, con gusto yo puedo darles más, pero más allá de los detalles, lo que interesa aquí es resaltar que estas luchas que coinciden justamente, sobre todo las dos últimas, Sarayacu y Belo Monte, con lo que se llama el super ciclo de los minerales y el consenso de las commodities, se da al mismo tiempo que alrededor del mundo y en las constituciones nacionales se levanta el reclamo fuerte por protección de los derechos indígenas. De tal manera que lo que tenemos es un choque de frente entre estos dos proyectos distintos de buena vida y de desarrollo económico, que se están hoy día enfrentando en las calles, en los medios de comunicación, en las localidades, y que creo yo son uno de los conflictos de derechos humanos más, a la vez más importantes, pero también más difíciles, en los que se juega el futuro de las economías y de hecho la forma, digamos, de conseguir el desarrollo en América Latina y otras partes del mundo. Dejando entonces la particularidad, voy a cerrar, digamos, la presentación con
la extracción de algunas ideas más generales, que es la parte más conceptual de la investigación, y es un esfuerzo por dar un paso atrás de la cotidianidad y de los detalles de cada una de las luchas. En cada uno de estos casos nosotros hemos terminado escribiendo o algún amicus de apoyo, o con Carlos Andrés Vaquero, que está allá atrás manejando el PowerPoint. Acabamos de presentar con varias organizaciones brasileras un amicus para intentar todavía responsabilizar al Estado brasileño por no haber consultado a los pueblos indígenas. Esto está en un litigio ante el Tribunal Federal en Brasilia, lo mismo en el caso Sarayacu y lo mismo en el caso de Urrá. Pero dando un paso atrás y tratando de pensar por qué en últimas estamos gastando e invirtiendo tantas energías y tanto trabajo como movimiento social, como abogados de derechos humanos, como científicos sociales en el tema de la consulta, el argumento que hago en el libro es que realmente la consulta es parte, digamos, de una forma de regulación que con Boaventura hemos estudiado en un libro que tuvimos la oportunidad de hacer juntos, y él escribió un capítulo sobre eso específicamente, de la gobernanza, que es haciendo como una paráfrasis aquí del trabajo de los antropólogos surafricanos Jean and John Comaroff, que tienen un libro muy interesante que se llama Ethnicity.inc, donde ellos afirman que en el giro, digamos, del capitalismo del siglo XXI, los pueblos indígenas, para sobrevivir, han, digamos, tenido que comodificar algunas de sus reclamaciones. Por ejemplo, la propiedad intelectual sobre el conocimiento tradicional. Por ejemplo, el ecoturismo con marca registrada. Digamos, lo que yo argumento en el libro es que hay un proceso jurídico paralelo a esa etnización.inc, que es el que yo llamo etnicidad.gov. ¿Sí? Hay que estar jugando con las terminaciones de los sitios de internet. Entonces uno podría llamar al proceso que estudian Komarov y Komarov como etnicidad.com, comercial, y este sería etnicidad.gov. Pero muy importante, en las terminaciones de internet.gov, ustedes lo saben, significa gobierno. Esto no es gobierno, sino es gobernanza. ¿Por qué? Porque la consulta es regulada no solamente por el convenio 169 de la OIT, sino de manera muy importante es regulada a través de los códigos de conducta, por ejemplo, de la Asociación Mundial de Minería. Ustedes entran en la Asociación Mundial a la que pertenece AngloGold, y en la página home, en la página de entrada, van a encontrar un código de conducta sobre qué deben hacer las entidades o las empresas mineras al llegar a territorios indígenas, y la primera cláusula dice: deben consultar. Si ustedes leen también, por ejemplo, las guías operacionales del Banco Mundial sobre cómo deben manejarse los préstamos que se hacen para proyectos en territorios indígenas, pues van a encontrar ahí en la segunda o tercera cláusula, se debe hacer una consulta previa, libre e informada. De tal manera que estamos, digamos, ante esto es un verdadero pluralismo jurídico, donde muchas interpretaciones distintas de la consulta, de cómo se hace la consulta, de qué efectos tiene la consulta, de para qué se hace la consulta, están en juego. Por eso también, y muy importante, es un punto central que resalto, digamos, en análisis, es que hay un giro procedimental en la consulta, donde la mayor parte del esfuerzo y las discusiones se dan sobre cosas como cuánto debe durar una consulta, quién debe tener voz en la consulta, si la consulta se debe hacer en la capital o en las localidades, si las organizaciones nacionales deben tener voz en la consulta o solamente las organizaciones locales. Es decir, para un abogado, y aquí hay varios, es un campo perfecto del derecho procesal, donde se trata de organizar un proceso. Y, por tanto, eso tiene, como voy a cerrar en un momento, mostrando algunas consecuencias de borrar, digamos, o por lo menos de eclipsar las reclamaciones sustantivas que en últimas están jugando. Para adelantar la conclusión, en últimas lo que está en juego para los pueblos, las comunidades, es la forma de vivir, no cómo se hace la consulta. En un video corto que hicimos para, sobre el caso Sarayacu, varios de los líderes decían: aquí lo que estamos jugando es el suma causa, el buen vivir, y eso es lo que nosotros estamos hablando. La consulta es importante y la vamos a seguir defendiendo, pero la pelea no es sobre la consulta, la pelea es sobre qué va a pasar con la Amazonía, la pelea es qué va a pasar con este río donde nosotros nos hemos bañado toda la vida, qué va a pasar con nuestras fiestas tradicionales que podemos hacer gracias al entorno en que vivimos, etcétera, etcétera. El derecho, claro, como en muchos otros campos,
ha ocupado un lugar central. Se han juridificado de manera muy importante estos conflictos. Y por último, obviamente hay diferentes concepciones radicalmente distintas de cómo se debe regular. A lo largo y ancho de América Latina, que es el lugar donde más se han proliferado este tipo de discusiones, hoy en día, si ustedes abren los periódicos, por ejemplo, de Perú, o pasan la página y ven los de Ecuador, o van y ven lo que pasó en Brasil hace un mes, dos meses, en relación con un intento de regulación de la consulta en el Congreso, o miran a Colombia, o ven a México, o ven a Guatemala, uno tras otro están en procesos de regulación de la consulta de alguna manera. De alguna manera, y las asociaciones de empresarios han empujado muy duro, por ejemplo, para recortar fuertemente la consulta o incluso salirse directamente del el convenio 169. Voy a terminar simplemente sugiriendo esta transparencia, no voy a tener tiempo de mostrarla, solamente si quieres bájalo todo. Mostrando acá que en el trabajo lo que hago es tratar de organizar. Yo fui entrenado también como sociólogo, y entonces ustedes saben que los sociólogos nos gustan las tablas, entonces normalmente una de 2x2, pero esta es más grande de lo usual. Pero quiero mostrarles que en últimas, lo que estamos hablando aquí es de diferentes concepciones, modelos, paradigmas de lidiar, de manejar, entre comillas, la cuestión indígena. El paradigma de la izquierda, el clásico, es el integracionismo, la idea de blanquear a las poblaciones, integrarlas a la población blanca dominante para civilizarlas o desarrollarlas. Ese era, de hecho, el lenguaje que tenía el convenio 107 de la OIT, el anterior al actual, al 169, que viene de 1957, donde la idea es regular a los pueblos indígenas y asimilarlos, y no hay ninguna idea de participación. En el medio está lo que Charlie Hale llama el multiculturalismo neoliberal, con la idea de que está en las interpretaciones más suaves, menos garantistas de la consulta, donde la idea es que lo que importa es que se consulte con los pueblos indígenas, se les haga partícipes de alguna manera, pero que su visión y su opinión no sea vinculante. Y por eso, ese es el paradigma de la gobernanza que mencionaba anteriormente. Y por último, y esto está directamente extraído del trabajo de Aventura de Refundación del Estado, esta idea que uno lee, digamos, en ese libro de manera teórica, pero que va y habla con los indígenas de la Amazonía ecuatoriana o brasilera, o en los otros casos que hemos trabajado, y lo ve en acción. Digamos, algunas veces articulado tal cual abajo con el paradigma del suma causa y el derechos colectivos, pero otras veces, en todo caso, articulado a través de exigencias como arriba el consentimiento. La idea de que para poder intervenir en esos territorios se requiere el consentimiento. Y esto es una frontera fundamental que ha sido ya conquistada poco a poco, no solamente por los movimientos indígenas que la han defendido y cada vez más comunidades campesinas en América Latina y en otros lugares, sino también por algunas cortes progresistas. Está la Corte Colombiana, la Corte Constitucional Colombiana, está la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sarayacu y en otros. Termino, simplemente voy a saltarme esta lámina sobre las consultas, y simplemente voy a decir que las consultas en últimas tienen unos efectos ambiguos. Protegen, han sido una forma de defensa fundamental de las comunidades, pero también han desplazado las conversaciones sobre el fondo. Y termino simplemente con las implicaciones para los derechos humanos. Y aquí me detengo para cerrar. ¿Qué es lo que yo creo que después de 7, 8 años de estar trabajando en diferentes territorios indígenas de América Latina y haber hecho investigación sobre esto? ¿Qué creo yo que nos deja como inquietudes mirando hacia adelante, tanto para las preguntas del proyecto ALICE como para las preguntas que nos interesan a todos vitalmente? Uno es la evidencia, digamos, directa de la alegación de la legalización, de la juridificación de la biopolítica. La biopolítica, Arturo ha escrito sobre esto bastante, que gira alrededor de la vida,
una líder indígena que conocemos varios acá, una vez en la Sierra Nevada de Santa Marta, decía, es que en última lo que está en juego en la consulta previa es la vida. Claro que sí, lo que está en juego es la vida de las personas, la vida de las comunidades, la vida de la naturaleza que está, digamos, siendo protegida a través de esa barrera de la consulta, pero sobre ese es el conflicto, sobre la vida. Por eso, el derecho, los derechos de la naturaleza, no los derechos sobre la naturaleza, se han vuelto una frontera fundamental consagrada, por ejemplo, en la Constitución ecuatoriana, desconocida lamentablemente por el gobierno en la práctica, pero hacia allá, digamos, estamos girando. Y allí están, creo yo, algunos de los conflictos más interesantes y más difíciles y más decisivos del activismo de derechos humanos. Y el otro, la contracara de eso, son los conflictos sobre el conocimiento. En relación con el tema del conocimiento o los conocimientos, pasa, a mí por lo menos me ha pasado, como dicen los argentinos, con el tango, que uno se demora en entenderlo, pero finalmente le llega y uno le gusta finalmente ya más tarde. A mí esa parte de la epistemología, etcétera, siempre me había parecido interesante, etcétera, pero solamente después de haber hecho este trabajo de campo, creo yo, me convenzo de que las articulaciones de conocimientos alternativos sobre qué significa desarrollo, sobre qué significa buena vida, pero también, eso lo mencionaba Aventura esta mañana, usos alternativos de la ciencia convencional. Quienes han sido los aliados más interesantes y lo que nos ha costado más trabajo, pero vamos a seguir haciendo con mucha fuerza, es ampliar el campo de los derechos humanos para que quepan los científicos duros. No solamente los economistas y los antropólogos, sino que ahora trabajamos entonces con hidrólogos, con biólogos, con geólogos, que es lo que, entre otras cosas, muchas veces nos piden como apoyo técnico las comunidades con las que trabajamos. Dicen, no, pues no traiga un abogado más, con usted tenemos o con alguien más, pero ya dos abogados ya comienzan a litigar entre sí. Necesitamos un hidrólogo que nos diga qué efecto puede tener esta represa sobre toda la cuenca del Amazonas. O necesitamos un biólogo o un médico que nos diga cuáles van a ser los efectos sobre la salud pública que va a tener esa mina de oro que va a ser AngloGold en este territorio. Y en ese diálogo, digamos, interdisciplinario, nosotros hemos aprendido bastante y claramente eso es nuevo, es difícil más que todo para los activistas de derechos humanos que hemos trabajado en esto hace un tiempo. ¿Por qué? Porque el saber jurídico ha sido altamente dominante en el campo de derechos humanos. Cierro simplemente mencionando cosas que ustedes ya podrán saber aquí, es que en relación con esos conflictos se está redibujando la frontera de los derechos humanos. Afortunadamente, por lo menos en América Latina, tenemos gobiernos que aceptan, digamos, los derechos de la primera generación, derechos civiles, después de la transición democrática, incluso van y avanzan, digamos, en políticas sociales, pero que han trazado la raya en relación con los derechos colectivos. Vean ustedes lo que pasa, por ejemplo, disculpen que utilice mucho Ecuador, pero lo tengo muy en la mente porque acabo de escribir ese capítulo y seguimos trabajando ahí. El gobierno, digamos, defiende fuertemente su récord, digamos, de políticas públicas, diciendo, como es cierto, muy cierto, que ha avanzado en la protección del derecho a la salud, del derecho a la vivienda, del derecho a la infraestructura física, etcétera. Pero si hablamos de derechos indígenas o derechos de la naturaleza, etcétera, hasta ahí, digamos, se traza la raya. Y en dónde pongamos la raya y qué tanto empujamos esa raya para integrar las diferentes generaciones de derechos se volvió otra vez un dilema central para el trabajo en derechos humanos. Finalmente aquí, obviamente, el derecho a la participación y el derecho a desarrollos alternativos o formas alternativas de desarrollo que parecían una pregunta, digamos, que era marginal de las ciencias sociales, de un campo de la economía alternativa, etcétera, se aterrizan y aterrizan con mucha fuerza en el campo de los derechos humanos. Es ahí, creo yo, donde se encuentra en buena parte y se juega en buena parte el futuro de los derechos humanos. Muchas gracias.